Antonella Rondón Silva, a sus cortos 4 años de edad, padece de una enfermedad llamada depranocitosis, lo que es conocido como trastornos hereditarios en los glóbulos rojos y para la cual no existe cura, solo un estricto tratamiento médico. La niña es depranocítica, sufre de desvanecimiento, se le da muchos dolores articulares, tiene 2 hernias. Y se pone muy amarilla, todas esas cosas. Bueno, ella tiene una depranocitosis, es una enfermedad hereditaria. Los glóbulos rojos toman una forma de hoz. Es una enfermedad que es degenerativa, no tiene cura. Necesita de bastante ácido fólico y de ingesta de hierro. Los glóbulos rojos empiezan a bajar y ella requiere en algunas ocasiones de transfusión de sangre y es, como dije al principio, es una enfermedad hereditaria. Antonella físicamente no aparenta presentar quebrantos de salud, pues siempre hay una sonrisa en su rostro y una buena plática para entablar con ella. Sin embargo, necesita unos cuidados y medicamentos especiales para sobrellevar su enfermedad. Bueno, ella es una niña que hay que tenerle el cuidado de que no hay que dejarla correr mucho, brincar mucho, por los dolores que dan en las piernas. Tiene que tener su alimentación adecuada, sus alimentos, sus jugos. Pasa por muchos procesos de muchos dolores cuando le baja mucho la hemoglobina. Ya le ha bajado a 3, ha estado hospitalizada, ya requiere de transfusiones. Y tiene que estar tomando antibióticos todo el tiempo, mensualmente. Y su ácido fólico cuando la puede faltar. Debido a la difícil situación por la que atraviesa el mundo, la señora Ana Isabel, quien es la persona encargada del cuidado y sustento de la pequeña, perdió su empleo, lo que ha afectado considerablemente la salud de Antonella. Ahorita estamos pasando por un proceso bastante delicado. Por la cuestión que está pasando ahorita en el mundo, yo me quedé sin empleo, su mamá también. Entonces se nos hace difícil para la comida. Cuestión de que ya ella por lo que estamos pasando, porque ya ella me está aguantando hambre, ya se me han dado ya varios desmayos. Son varias las consecuencias y afectaciones a la salud de esta menor que son producidas por la enfermedad que ella padece. Depranocitosis es una enfermedad que produce anemia falciforme. Y esto pues conlleva a que en determinados momentos la niña tenga necesidad de ser transfundida y por lo tanto pues una buena ingesta de hierro y ácido fólico. A través del canal comunitario TV San Jorge se hace el llamado a los buenos corazones que quieran ayudar a Antonella por medio de la donación de alimentos y medicinas que ella requiere. Y pues es una niña muy pequeña, en este momento ellos no tienen los recursos económicos para su tratamiento, entonces pues ha acudido al canal TV San Jorge para que le colaboren e inviten a algunas personas que puedan ayudarle. Necesita ácido fólico, acetromicina, Atamer, para los dolores, sufre muchos dolores articulares y su alimentación que no le falte. Lo que yo le pido, pues, y de verdad me disculpan, es la primera vez que yo hago esto, pero de verdad lo hago porque lo necesito. Y si puede, alguien que me está escuchando, que necesiten de alguien para trabajar, yo estoy dispuesta para costearle todas las cosas a mi muchachita.